Producciones El Pollo presenta... Domingo 5 de junio, 4:32 de la tarde. Falta un minuto para empezar el episodio. Vale, creo que ya me lo sé. ¡Tomate, ven ya! Son casi las 4:33. Estamos a punto de empezar. ¡Tomate! Cállate. ¡Vas tarde! Pero tampoco lo entiendo. ¿Por qué en esta temporada empezamos siempre a las 4:33? Porque es la hora exacta en la que empezó la primavera en este país, y así cuadra con el opening. ¿Ves? Ahí está, las 4:33. Ah, pues no me había fijado. Son pequeños detalles que nadie se fija, pero están ahí. Por ejemplo, mira el grifo. Está puesto de tal manera que el agua salga fría, pero no muy fría, porque es primavera y hace calor, pero no mucho calor. Y en invierno estaba así, en caliente, porque hacía frío. Y en otoño así, en caliente pero menos, porque hacía menos frío. ¿Y en verano? En verano la cocina aún no estaba dibujada. Ah, y entonces... ¿tú publicas los episodios cada domingo a las 4:33? No, los publico cuando me da la gana, pero igualmente representa que ocurren a esa hora, así que debéis grabarlos a esa hora. Y es ya, así que debéis empezar. ¡Venga, Tomate, que vas tarde! Ya voy. ¡Oh, qué asco! ¡Qué mal huele! ¿Qué es esta cosa? Es un queso. De eso trata el episodio de hoy. ¿No te has leído el guión? Yo paso de guiones. Yo improviso sobre la marcha. Pero en serio, esta cosa huele fatal. ¡No lo soporto! Va, que tampoco es para tanto. Será para ti, que no tienes nariz. Para mí es horrible. Puedo notar cada partícula de mal olor entrando por mis fosas nasales. Bueno, pues usa eso. Ráyate con el queso. Insúltale de alguna manera. Algo entretenido, como tú sueles hacer. Venga, que va a empezar el episodio. Empezamos en 3, 2, 1... Esto huele fatal... ¡Corten! A ver, Tomate, di algo más, no te quedes así. Es que no hay nada más que decir. No sé, di por ejemplo, ¡jaja, tienes agujeros, queso tonto! No estoy de humor para eso. Y además, ¿qué importa si solo digo que huele mal y ya está? Antes los episodios eran así. Yo decía una frase, Zanahoria decía otra y se acababa. Breve y sencillo. Era la esencia de esta serie. Ahora hemos perdido esa esencia. Últimamente solo hacemos tramas absurdamente elaboradas en las que rompemos la cuarta pared. Y a ver, al principio lo de romper la cuarta pared tenía su gracia, pero ya está muy quemado. Lo hemos usado demasiado. Entonces, ¿qué propones? ¿Volver a nuestros orígenes? ¿Hacer episodios cortos y cutres? Esta serie se creó para ser cutre. Por eso podíamos hacer un episodio cada semana. Pero ahora vamos de culo. Entre ensayar, grabar, editar, montar... no tenemos tiempo libre en toda la semana. ¿Recuerdas la primera temporada? Los primeros 9 episodios los grabamos todos en un día. Y ahora da gracias si en un día da tiempo a grabar medio episodio. Pues, ¿qué quieres hacer? Yo creo que ya va siendo hora de terminar con esto. ¿Qué? ¿Pero qué? Pues nada, se aplaza este episodio. Ya lo haremos la semana que viene. ¿Y hoy qué? ¿Nada? ¿Los fans se quedarán con las ganas? Ellos no lo notarán, van con retraso. Hoy, día 5 de junio, he publicado el episodio Resultado, y esta misma noche publicaré el episodio No Mientas. Pero esos son de hace 1 y 2 semanas. ¿Por qué los publicas hoy? ¿Y por qué 2 en un día? Porque el episodio especial 42, El sentido de la vida, fue tan extremadísimamente largo y complicado que se retrasó 3 semanas. Vosotros lo vivisteis el 17 de abril, pero el público no lo vio hasta el 8 de mayo. Y desde entonces hay semanas que he tenido que publicar más de un episodio al día para compensar. Si te fijas, en el título de cada episodio pone la fecha. Mira el de la semana pasada, 29 de mayo, pero lo publicaré hoy, 5 de junio, y por eso en los créditos pone junio. Así que si este episodio del queso lo pasamos a la semana que viene, día 12 de junio, ya habrá compensado y el público lo podrá ver en tiempo real. Una semana después... Domingo 12 de junio, 4:33 de la tarde. Yo soy Tomate. Y yo soy Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Zanahoria y Tomate. Yo soy Zanahoria. Y yo soy un tomate. Zanahoria y Tomate. Tomate y Zanahoria. Tomate y Zanahoria. Algo huele mal. Esto huele fatal. ¿Qué haces? El ending, esto es lo que querías, ¿no? Episodios breves y sencillos. Llevo una semana entera oliendo esta peste horrible. ¡Y no lo soporto más! Pero si has estado toda la semana encerrado en la salita del termostato. Igualmente, el olor llega a todos los rincones de la nevera. ¡Es muy fuerte! Y esta nariz es demasiado potente. Y me he dado cuenta de que todo este sufrimiento que estoy pasando es por culpa del público de esta serie. Vosotros quisisteis que tuviera nariz, y es una tortura. Oh, vamos, no le eches la culpa a todos. Hubo muchas personas que querían que tuvieras ojos. Mira los resultados de la encuesta. ¿Ves? 40 personas están a tu favor. Pero hay otras 65 a quienes les gusta verme sufrir. Pues mira, ¿sabes qué? Ya no me verán más. Me marcho de aquí. ¿Qué dices? Anda, no puedes irte. Claro que puedo, y esta bolsa de vagabundo demuestra que me voy de verdad. Iré a vivir a algún lugar donde no haya olores que me molesten. Si he de tener nariz, esto es lo que hay. Adiós. Hasta nunca Producciones El Pollo. Hasta nunca esta serie. Hasta nunca Zanahoria. Y hasta nunca personas del público que me tienen manía. Tomate se marcha. ¿Esto va en serio? ¿Se ha ido de verdad? Pues sí, eso parece. Nah, seguro que vuelve antes del siguiente episodio. Está exagerando. No creas, se le veía convencido. Tú no sabes cómo es tener nariz. Es bastante molesto, la verdad. Pero la serie no puede seguir sin Tomate. Bueno, de alguna manera tenía que acabar la serie. Y que uno de los protas se marche es un buen final, supongo. ¿Qué? ¿Cómo que final? ¿Vuelves a cancelarnos? ¿Qué hemos hecho ahora? Si ya casi no decimos palabrotas. No, tranquila, no habéis hecho nada malo, pero todo tiene un final. El plan original de esta serie era que tuviera 4 temporadas. Una de verano, una de otoño, una de invierno y una de primavera. Ya está, no hay más temporadas. Pero si justo ahora empezábamos a triunfar. Tenemos más de 1400 fans. Es más de lo que jamás pudimos imaginar. ¿Sabes eso que dicen, retírate en la cima cuando aún es pronto? Antes de empezar a decaer. Así esta serie será bien recordada. ¿O es que quieres que nos pase como a los Simpson? ¡No, eso no! Pues supongo que tienes razón. ¿Entonces este es el último episodio? Aún queda una semana de primavera, así que el penúltimo. A ver, ¿dónde empiezo mi nueva vida? ¡Uf! ¿Qué es ese olor? ¿La hierba también huele? No es tan horrible como el queso, pero igualmente no me gusta. ¡Ah! El humo de los coches me intoxica. Esto sí que es peor que el queso. Necesito un lugar aislado. Ese parece un buen sitio. Seguro que ahí dentro no llegan los olores de fuera. ¡Ah! ¡Es horrible! No sabía que la basura olía tan mal. Prefiero el humo del coche. ¿Quién me ha encerrado? ¡Debo salir de aquí! ¿Y si Tomate vuelve? ¿La serie seguirá? Puede, pero diferente. Aunque no creo que vuelva. ¿Por qué? Puedo verlo todo y ahora mismo Tomate está muy lejos y no podrá volver aunque quiera. Pues yo sigo pensando que volverá. Bueno, pues a esperar, a ver qué pasa. Hola, supongo que os estaréis preguntando qué ha pasado con Tomate. Pues bien, os lo explico. Tomate está viviendo una gran y olorosa aventura en la que viaja de sitio en sitio para huir de los olores que encuentra en cada lugar al que llega. Pero animar todo eso sería muy costoso para mí y no hay tiempo suficiente, así que lo mostraré con dibujos mal hechos. Primero, a Tomate se lo llevan con el camión de la basura hasta el vertedero. Ahí ve que hay muchos más malos olores que no conocía y se trauma, e intenta huir hacia donde puede, saltando al incinerador. Pero claro, ya sabéis que eso está ardiendo, es casi como la lava de un volcán. Así que... Tomate, sin saberlo... prácticamente se acaba de suicidar. Fin. No, tranquilos, no acaba aquí la historia. Tomate no muere, aún. ¿Pero cómo se salva? Pues... ahí está Tomate, cayendo hacia una muerte segura, mientras, en el vertedero, un ratón le ha estado siguiendo la pista. Recordemos que Tomate se ha pasado toda la semana encerrado con un queso, y ahora huele a queso, así que el ratón le ha estado siguiendo todo el rato, y cuando Tomate ha saltado, el ratón también. Aterriza en él para comérselo mientras caen, pero justo entonces un águila que pasaba volando por ahí ve al ratón y lo atrapa justo antes de que caiga al incinerador, y como el ratón tenía agarrado a Tomate, pues también se lo lleva. Entonces Tomate cae desde el cielo hacia la chimenea de una casa, rebota en el hogar y aterriza en la ensalada de una familia que está a punto de cenar. ¿Entonces se lo van a comer? Pues no exactamente, porque la porción que incluía a tomate le toca al niño más menor de la familia, a quien no le gusta la verdura. Aunque los tomates no son verduras, el niño no lo sabe, y cuando sus padres están distraídos, lo tira todo por el váter. Entonces tomate va a parar a las cloacas, donde todo huele descomunalmente peor que en el vertedero. Y tomate se pone histérico. Todo le male sal, digo, sale mal. Aunque siempre se salva de la muerte, siempre acaba llegando a lugares que huelen cada vez peor. Y a partir de ahí, tomate sigue huyendo de los olores, viviendo más aventuras, más aventuras, más aventuras, más aventuras, más aventuras, más aventuras... ¿Cómo ha llegado a la luna? Bueno, da igual. Más aventuras, hasta que finalmente, de alguna manera, llega al lugar donde va a parar toda la basura del mundo. La isla basura del Pacífico. Así es, humanos. Sois tan guarros que existe una isla hecha enteramente de basura. Pensad en ello por las noches, a ver si la culpa os deja dormir. Este es el lugar más asqueroso en el que he estado en mi vida. Pero no me importaría si no tuviera nariz. ¿Qué es esto? ¡Oh! Se me acaba de ocurrir una idea. ¿Qué tal si me lo pongo así? ¡Bien! ¡No huelo nada! ¿Quién iba a decir que la solución a mis problemas sería una simple pinza? Pues ya está. No hay nada que me retenga aquí. ¡Puedo volver a casa! ¿Has oído, mundo? ¡Tomate vuelve a casa! Tomate está tardando mucho en volver. Quizá es cierto eso de que no va a regresar. Nah, conozco bien a Tomate. A estas alturas ya se habrá arrepentido de irse y estará volviendo. Pero si está lejos, tardará lo suyo. Voy a tardar bastante en llegar a casa. Pero mientras lleguen menos de una semana, no habrá problema. Espero que vuelva antes del siguiente episodio. Pero Tomate no volvió. Continuará.